Hermanos y amigos, que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas. Gozamos en verles a todos y en saludarles en el amor de Jesucristo. Esperamos que hoy la bendición abundante, ¿verdad?, para todos los que tienen hambre y sed de Dios. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Ah, pues para usted la bendición. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que no tiene hambre es el que no come, pero el que tiene hambre, la comida de arriba satisface. Sea glorificado el nombre de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Leemos Hebreos capítulo 11, verso 1 al verso 6. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. ¡Ay, pobre Jesús! Bendito sea Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que el Señor añada bendiciones, salud y salvación a su santa palabra. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir bendición grande, para que en esta mañana el Espíritu de Dios tome dominio de todo, seamos bendecidos hasta que sobreabunde. Padre bueno, estamos aquí para adorarte, para bendecirte, y esperando recibir de ti. Es de ti que esperamos recibir, porque nuestra fe está en ti. ¡Ay, pobre Jesús! ¡Alabado sea Dios! ¡Glorifícate, Padre! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Ay, pobre Jesús! Derrama, Padre, el Espíritu sobre toda vida en nuestros medios. Desciende, Espíritu de Dios, sobre nosotros. Entra en cada vida, entra en cada corazón. Espíritu Santo, satura de tu gloria. Este culto satura de tu gloria. Oh, Dios mío, alasuja, malaya, suja. Esta conferencia sea por tu Espíritu. Permitas que el hombre lo haga, tú y solamente tú, para tu gloria. En el nombre de Jesús, te entregamos todo. Toma dominio de todo, satura todo de tu presencia, de tu bendición. Para gloria tuya, reprendemos todo espíritu del diablo que quiere entorpecernos. Atamos, echamos fuera demonios, pobre satánico. En el nombre de Jesús, por tu palabra pido y creo. Estoy seguro que lo hemos recibido. Amén, benditos a Dios. ¡Ay, pobre Jesucristo! Se pueden sentar los hermanos. Tengan sus Biblias abiertas, ya que como lo que vamos a traer a cabo, ¿verdad?, es un estudio de la palabra. Vamos a usar la Biblia continuamente. Gloria a Dios. Y esperamos que todos seamos bendecidos. ¡Ay, pobre Jesucristo! Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Los que están en las casas, queremos saludar con mucho cariño. Están en todo Puerto Rico, y los que están fuera de Puerto Rico, por allá por los Estados Unidos, en Centroamérica, en México, en tantos lugares lejanos, pues, esperamos que ustedes allá también tengan bendición. Hoy se va a transmitir en vivo. Estamos en vivo ya hace más de media hora, pero se va a mantener la transmisión hasta las 11 de la mañana. Es pasada, terminamos a las 10 y media. Pero hoy se va a mantener hasta las 11 para que en las casas, pues, la bendición sea plena. Es pasada para terminar a las 10 y media, pues, la gente de la casa se quedaron fuera de órbita. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan bendición grande de Dios? Bueno, ahí es que está
nuestra victoria, que estemos esperando algo especial de arriba. Dios nos da los anhelos de nuestro corazón. Bendito sea el Señor Jesucristo. Manotitos. Estás atento, ¿eh? Ay, poder Jesús. Tras almas te alaba. Bueno, el estudio que vamos a traer hoy es de una importancia muy especial, ya que es sobre el tema de la fe. Y la Biblia dice bien clarito que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay caso. Estamos derrotados y fracasados. Por eso quedamos el estudio, para que todo el que salga de aquí hoy salga saturado de la fe de Dios que mueve las montañas. Abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La Biblia nos define en forma clara, sencilla, lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dice que la palabra certeza implica seguridad absoluta. La fe es una seguridad absoluta. No puede haber dudas, ni titubeos, ni nada, porque fracasa uno. Yo no funciona en esa forma. A Dios hay que creerle sin alternativas de ninguna clase. Eres una verdad total. La fe es la certeza de lo que se espera. La seguridad absoluta de que lo que usted espera lo va a recibir. Hay gente que, yo estoy esperando a ver si Dios quiere. Eso no es fe, hermano. Eso es una duda satánica. Lo más que hace Dios es querer. Cuando el leproso le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Había fe porque creía que lo podía limpiar. Pero había una duda. Si tú quieres, si no quieres, no hay caso. Y el Señor le dijo, sí quiero. Sé limpio. Se acabó la lepra. A nada, lo que Dios le ama. Hay multitud de cosas que la Biblia nos muestra que son la voluntad de Dios. No se le puede decir si tú quieres, porque eso es una duda que impide. Pero la fe es la seguridad, la certeza de lo que estamos esperando recibir. Y la Biblia dice, espera en Dios y Él hará. ¡Aleluya! Dios no va a fallar en hacer lo que usted está esperando en fe. O sea, esperando y creyéndolo. Bendito sea Dios. Ahora, añade, la fe es la convicción de lo que no se ve. Por eso es que es tan difícil mucha gente tener fe, porque a la gente le gusta verlo. Pero verlo es de los sentidos. La fe no es de los sentidos de afuera, la fe es del corazón del hombre. De lo profundo de nuestro ser viene ese sentir espiritual de creer sin alternativa. La seguridad de lo que se espera y la convicción. ¿Qué es eso de convicción? Que usted está convencido que lo que usted está esperando, aunque no lo ve, no falla a manifestarse. Sonríase, que Dios le ama. Se ha glorificado el nombre de Dios. En Hebreos capítulo 11, en el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso la Biblia dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Y hay que creer eso. Hay que tener la fe en creer esa palabra, porque es palabra de Dios. Nuestra fe no está fundada en doctrinas de hombre, ni en cuestión pamplina que se inventó cualquier personaje que abajo. La fe está fundada en la palabra de Dios. Ahí no hay falla, ahí es una verdad total. Por lo tanto, no hay excusa para no creer. Porque nuestra fe está fundada en Dios. Dios es su palabra. Alaba lo que Él vive. En Hebreos 11:5. Dice que Enoc, y fíjense en este punto con mucho cuidado, porque estamos en días postreros, todo está cumplido y la trompeta puede sonar en cualquier momento. ¿Y quiénes se van cuando suena esa trompeta? Gente de fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que no agrada a Dios no se va a ir en el rapto. La fe es una seguridad absoluta que usted se va cuando suena esa trompeta. Que tiene que creer eso con todo corazón. Dice que Enoc fue trasladado para que no conociese la muerte. Es el caso más perfecto de rapto que hay en la Biblia, es Enoc. Primero dice que andaba con Dios.
Pues que anda con Dios se le pega la fe de Dios. Ahora, si anda con el diablo, se le pega lo del diablo. Sonríe, si el Señor le ama. Así que tener cuidado con quién anda. Con quien uno anda, así se pone uno. Hay que asegurarse que uno es un compañero de Dios, un amigo de Dios, que uno en todo sitio habla con Él, lo tiene en la mente, tiene comunión con Él. Ese era Enoch, andaba con Dios. Y tenía una fe ahí inquebrantable. No fue hallado porque se lo llevó el Señor, lo traspuso Dios. Pero antes de llevárselo para el cielo, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de que agradaba a Dios. Lo agradaba, pero si andaba con Dios, ¿cómo no lo va a agradar? Si anda con Dios y está atento a Dios y le ama de todo corazón, pues lo agrada. Y Dios le da testimonio a uno para que uno esté más tranquilo todavía. El Espíritu Santo va a testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Altísimo. Quiere decir que Enoch se lo llevó el Señor para el cielo para que no conociese muerte. Vino el diluvio y él estaba arriba. Ahora es igual, cuando venga el diluvio de juicio terrible que viene en la tribulación, nosotros estaremos en el cielo hace ratito. ¿Para quiénes se van? Gente que anda con Dios, que tiene la fe del Señor. Que no tienen que ver las cosas para creerlas, ni tocarlas para creerlas, ni sentirlas para creerlas, sino que tienen una seguridad de que Dios no falla en hacer lo que Él prometió. Esa es la fe. Si quiere tener fe, cierre los ojos y sin ver nada, crea. Tomás dijo, cuando lo vea, lo creo. Y cuando Jesús vino, le dio su regaño. Por cuanto has visto, ahora cree. Pero bienaventurado dijo, los que creerán sin haber visto. Ahí estamos nosotros. Que sin ver tenemos que creer. Hay un rapto. Lo creemos porque lo dice la Biblia. Esa es toda nuestra fe, que lo dice la palabra de Dios. Sonríase, el Señor le ama. Y estamos seguros que va a ocurrir y que estamos seguros que todo está cumplido y que en cualquier momento ocurre. Y estamos esperando y creyendo que nos vamos. Alerta un movimiento tan hermoso como ese. ¡Ay, pobre Jesucristo! Ahora, en Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos 11, verso 24. Bendito sea el Señor. Jesucristo dijo estas palabras. Por tanto os digo, está enseñándolo a los apóstoles. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice que en la oración no basta con orar. Hay que creer que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Si usted ora y no cree, perdió el tiempo. Usted creyó orando y creyendo. Orando y ahí, lo creo. Estoy seguro que lo tengo. Estoy seguro que viene ya. Estoy seguro que me lo diste. Ahí. Está uno todo el tiempo confesando con la boca la victoria. El fracaso montón evangélico, hermano, que habla negativo todo el tiempo. Todo el tiempo usted, ay, pero me siento tan mal. Cada día estará peor. Si lo puedo dar 100 veces y no hay caso. Ay, pero es que me duele tanto aquí. Ay, a lo mejor esto es apendicitis. Pero eso mismo le va a dar. Usted tiene que pararse firme, firme. Y cuando viene aquí un dolor, no me puede dar nada, soy de Cristo. Sonríase, que el Señor le ama. ¿Y qué nos amparamos para hacer una confesión como esa? En la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo crucificó toda maldición. Si Él crucificó toda maldición, esto es una mentira del diablo. Y uno lo habla, Él lo habla, Él lo cree. Y piensa profundo para asegurarse que Dios no va a fallar. Dios honra la fe, honra la fe. Mi alma te alaba. Cuando aquellos hombres que traían un paralítico no pudieron entrar a la casa porque estaba todo atestado, ni por la puerta ni por la ventana, nadie se movió. Lo tuvieron arriba al techo. Rompieron las tejas del techo y lo metieron por allí. Dice, y cuando Jesús vio la fe de ellos en las acciones de la gente, se sabe si hay fe o no hay.
Conforme la gente actúa, se sabe si hay fe o no hay. Al ver aquella algo tan tremendo, que se atreven a romper el techo, que lo meten por allí, puesto que se le cayera y se rompiera los pocos huesos sanos que le quedaban. Lo mete por allí, y cuando Jesús vio eso, paró el mensaje. Viendo la fe de ellos, le dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La fe mueve a Dios a cualquier milagro, a cualquier milagro. Pero la fe es así como el Señor, Señor. Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay un pasaje bíblico que dice, hacedme recordar. Dios quiere que le recordemos su palabra, sus promesas. Cuando usted se le recuerda, porque usted tiene fe, que Dios va a hacer lo que él dijo. Eso que nosotros, los de Jesucristo, ¿cuántos son de Jesucristo? No está atrás de la trama y dice, yo soy tuyo, yo. Háblelo ahí con alegría, con de nuevo. Yo soy tuyo, Jesús. Soy tuyo, Jesús. ¡Ay, Samaya Soja! ¡Poderoso Dios! Esas son las cosas que tenemos que hablar, no son cuestiones negativas, ni cuestiones que implican derrota o duda. No, lo que tenemos que hablar es la victoria. Soy tuyo, si soy de Cristo, estoy hecho. Alaba lo que Él vive. Bendito sea el Señor. Todo lo que pidierais orando, hay que creer que lo vamos a recibir. Y entonces se lo acordamos todo el tiempo al Señor, estoy esperando. Él le dice, espera en Dios y Él hará. Estoy esperando, estoy seguro que viene, creo que viene hoy. Y si no viene hoy, mañana cuando se despierte, hoy, ayer no vino, pero hoy viene. Ahí. Y espere mientras se siente contento, mientras está alegre, mientras se goza en el Señor. Ahí es donde la fe de muchos fracasa. Usted lo ve, sí, yo creo, pero están hechos leña. Tristes, atribulados, llenos de quejidos, llenos de lamentaciones, pues... Por eso usted sabe que no tiene fe ninguna. Es una fe de la boca para afuera. Pero la fe es de lo profundo del corazón del ser humano. Porque ahí es que mora el Espíritu Santo. Y el que nos imparte la fe es el Espíritu Santo. Y ese es el que nos imparte el amor y nos imparte todo. La fe es un fruto del Espíritu. Alaba lo que Él vive. En Romanos capítulo 10, verso 10. Romanos. Capítulo 10, verso 10. Dice, porque con el corazón se cree para la justicia. Quiere decir que en lo profundo de nuestro espíritu, lo profundo de la persona interior que vive en este cuerpo, usted cree en lo profundo del corazón para que la justicia, que es la palabra de Dios, sea puesta por obra. Sonríase, que el Señor le ama. Por eso que uno tiene que vivir en comunión con Dios, porque entonces el Espíritu Santo nos va dando a nosotros la confianza de arrebatar todas las victorias. Pero hay que creerlo en lo profundo de nuestro corazón. Ahí, Romanos capítulo 10, verso 10. Con el corazón se cree para la justicia. Quiere decir que para que la palabra de Dios obre lo que ha prometido, y eso sea una realidad, hay que creerlo profundo en nuestro ser. Después dice, y con la boca se confiesa para salvación. Lo que usted cree profundo en el corazón, lo habla. No se calle, lo habla. La Biblia dice bien claro que con la boca hablamos para salud. Salud física y espiritual. Tenga cuidado lo que habla. Lo que hablan los seres humanos, eso son. La ciencia médica ha probado con sus experimentos y sus asuntos que lo que el hombre habla afecta a todo el organismo. Pues usted ve que hay gente que siempre están hablando de enfermedad y siempre están hablando síntomas. Y hay veces que viene gente para que le ore y quiere que yo esté media hora oyendo la tragedia. Y dice, no me hable nada de esa basura. Hábleme que Cristo murió en la cruz y llevó eso. Eso es lo que yo quiero que me hable. Eche eso al zafacón, porque, chacho, me pongo a oír y se me va la fe a mí también. Alaba lo que el Señor les ama. Según se pega lo bueno, se pega lo malo también. No, hermano, hay que nosotros entender que hay que hablar victoria. Estamos en victoria. Somos victoria de Dios en Cristo Jesús.
No tenga temor de ninguna clase, lo nuestro está hecho todo. Alábalo que él vive. ¡Ay, Samaloja! Hay que aprender a hablar positivo. Positivo. Mire, aún gentes que tienen falsas doctrinas y falsas sectas saben que eso es verdad. Científicamente lo han aprendido. Y usted los ve que no hablan nunca negativo, ni hablan derrota nunca. Están más saludables que los evangélicos. Pues tenemos la verdad, que es Cristo. Y Cristo es esta palabra. Aquí tenemos que movernos y pararnos. Por eso que la Biblia dice, si alguno habla, si no es mejor que se calla uno. La gente dice que en boca se jano entra mosca. Al hablo, que si ya le amo. Eso es verdad. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Es que nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que conocer la Biblia. Hay evangélicos que no leen la Biblia. La cargan, pero no la leen. Este pan hay que comérselo y saborearlo bien. Sea bendito, Señor. Con el corazón se cree para la justicia, con la boca confesamos para salud. Después que usted cree en el corazón la victoria, háblela y háblela. Se le meta más profundo todavía a usted la convicción que ya usted tiene. Gloria a Dios. De la abundancia del corazón, habla la boca. Hay gente que usted lo ve hablando, sí, yo tengo fe, pero entonces todo lo que hablan es negativo. Eso te muestra que eso es lo que hay en el corazón. Pero cuando usted ve a la persona que está ahí, estoy seguro que me sano, estoy seguro que estoy sano, estoy bien seguro que estoy sano, y empieza a moverse como sano. Ahí hay fe. Y entonces se cumple lo que Dios dijo. Espera en Dios y Él hará. Dios a veces contesta inmediatamente. Y en el caso de milagros y sanidad, de veces que sanan en forma instantánea. Pero hay gente que se va con los síntomas como vino. Y pues usted ve que siempre le decimos, vaya hablando victoria. Dígale, no señor, mentira del diablo, estoy sano. Estoy seguro que estoy sano. Y cuando despiertan el otro día están nuevos. Otros que se van hablando y al otro día despierta igual de enfermo. Mentira del diablo, estoy sano. Me sanaste anoche. Cuando oraron anoche me sané, estoy seguro que estoy sano. Hermano, y no falta Dios, no falla Dios en manifestar lo que está creyendo y hablando. Se puede tardar un día, dos días, tres días, una semana, pero usted sigue ahí, ahí. Firme en la fe. No titubee en la fe. No dude nunca, Dios no fallará en cumplir. Dios no es hombre que mienta. Sea bendito Señor Jesucristo. Hay un punto en cuestiones de la fe que yo he oído, mire, hasta gente con ministerio, yo no puedo hacer eso. Hay que hacer lo que dice la Biblia, aunque no le guste. Hay gente que dice, ah, no, yo no puedo creer que a Jonás se lo trajo la ballena. Yo voy a creer eso, que un hombre... Y digo, pues si la Biblia dijera que Jonás se tragó la ballena, yo lo creo también. Alaba lo que él vive. Lo creo porque Dios agarra la ballena. Mire, en un segundo la pone así de grande. Yo me la trago. Sonríe si puede. Con Dios, que no limite a Dios. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay acaso algo difícil para mí? Sama, alaya, sama. Alabe al hermano, levante las manos y alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios y siente el poder de Dios. Alabe a Dios. Ay, sama, alaya, soja. Alabe a Dios y siente el poder de Dios. Siente el Espíritu de Dios. Siente el Espíritu de Dios. Sigue Espíritu de Dios. Sigue Espíritu Santo y fuego. Ay, samaya, soja. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Hay poder en Jesucristo. Mire, cualquier duda es un insulto a Dios. La gente a veces, por eso que es bueno de vez en cuando mirar para arriba y ver la grandeza de la creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la expansión, la obra que hicieron las manos del Dios de nosotros. Sea glorificado el Señor Jesucristo. Hay un punto en la Biblia, hermano, y es que las cosas que aún no son, Dios les dice como si fueran. Que usted no lo ve,
No lo tiene. Pero habla como si lo tuviera ya. Hay gente que no puede, no le puede entrar eso. Y una vez estaba yo hablando algo similar a esto, y una persona que tiene ministerio me dijo, no, yo no puedo creer una cosa como esa, que si yo tengo una hernia y está ahí, voy a decir que no está. Yo dije, pues eso es lo que tiene que decir, cabezón, que no está. Que cuando usted diga que no está por la fe en Dios, se va la hernia, se desaparece. No, no puede, es decir, la veo. Pero esto no es cuestión de vista, es cuestión de fe. La fe viene del corazón, acuérdese, no se olvide de eso, viene del interior, de la persona que está adentro, que fue creada a imagen y semejanza de Dios, y que es soplo del Altísimo, de ahí viene la fe. Somos un espíritu, pues de ahí viene la fe. De lo profundo de nuestro espíritu viene la fe. De este de afuera, mire, este es más malo que el diablo, sonríe si se puede. Yo creo que el diablo hace reverencia a la carne de nosotros. Sentir de la carne es muerte, enemistad contra Dios, que va a querer. Pero el sentir del Espíritu es vida y paz. Y cuando el Espíritu Santo entra y nuestro espíritu se sumerge en el Espíritu Santo, entonces estamos creyendo como cree Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. En el profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5, usted puede ver cómo era que Dios creía. Jeremías 1, 5. Así tenemos que creer nosotros. Somos hijos de Dios, tenemos que creer como nuestro Padre. El pecador no puede decir eso, pero el creyente firme, lleno del Espíritu, sí puede decir eso. Creo como mi Padre, porque nuestro Padre es Dios. Ahora, mientras está la persona en pecado, aunque sea evangélica, no es hija de Dios todavía. Eso fue lo que se molestaron los fariseos. Cuando Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen las obras de vuestro padre el diablo. Se enojaron, que buscaban cómo cortarle el cuello. Porque las obras de los hijos de Dios son obras de fe y obras de amor. Pero cuando la persona todavía lo que obra es celos y contienda y odios y rencores, el padre no es el Señor. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. Cosa tremenda esa. Antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que antes de que Jeremías ni siquiera hubiera nacido, ni siquiera hubiera sido concebido en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía y hablaba de Jeremías como un profeta para las naciones. A las cosas que aún ni son, hay que decirle como si fueran. Sonríese, que el Señor le ama. Hay poder en Jesucristo. Eso no le es fácil a mucha gente. Pero hermano, es que hay que vivir la vida que demanda Dios y entonces podemos querer con facilidad. Es que como Enoc, hay que andar con Dios. En una ocasión Jesucristo dijo, vela. Alerta a las cosas de Dios, despierta en las cosas de Dios. Ora en todo tiempo si quieres escapar, está hablando del rapto. Ora en todo tiempo. ¿Y cómo se puede orar en todo tiempo? Pues tienes que estar en comunión con Dios todo el tiempo. No va a estar de rodillas todo el tiempo. De rodillas ore lo más que usted pueda. Pero cuando no está de rodillas, tenga esa mente en el Señor. Que tenemos la mente de Cristo, pues tenga esa mente en función todo el tiempo. Esa es la mente que tiene que funcionar. Cuando funcione la suya, seguido cámbiese de mente. Alábalo, lo que Dios le ama. Entonces usted puede hablar con esa confianza. Que antes de ver las cosas, a las cosas que aún no son, le decimos como si fueran, con la confianza de que usted en su espíritu las está viendo hechas. Persona está enferma, se le oró, yo creo que Dios me sanó. Pues mantenga esa confesión, aunque todavía no se haya manifestado la sanidad. Y hoy, y mañana, y pasado, usted está ahí hablando victoria. Gracias, que estoy sano, estoy seguro que estoy sano. Y en su mente, y en lo profundo de su ser, véase como si estuviera sano. Visualícese caminando normal, visualícese corriendo, saltando, riendo esa carcajada. Comiendo de todo, pero lo que no le conviene, alá, lo que sea le ama.
y poder, Jesús. Visualice la victoria que le va a alimentar su fe. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que aprender a sentir y a pensar como Dios. Él es nuestro Padre y Jesús estaba todo el tiempo en comunión con el Padre que le envió. Todo el tiempo estaba en comunión con Él y se apartaba solo con Dios, buscando la bendición de arriba. Porque Jesús era todo Dios. Pero mire, vivía en esto. Vivía en esto. Se ha glorificado el nombre de Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que aún antes de existir las cosas, visualice las hechas. Hable conforme a la victoria que usted está esperando. Si no, va a seguir derrotado siempre. Alabro que Él vive. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjense que esa es la fe que mueve la victoria de los agricultores. El agricultor más grande es Dios, que está levantando una cosecha desde hace casi 6.000 años. Pero el agricultor siembra una semillita y después que la siembra, la cubre con tierra. Y al otro día viene y le echa agua. ¿Por qué le echa agua? Porque está segura que esa semillita está viva ahí dentro y va a germinar. Si no, no le echaba agua. Y pasan dos días y aparentemente no sucedió nada y él está seguro y vuelve y echa agua. Y abona, echa su abonito también. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que esa es la fe del agricultor. Mi alma te alaba, Jesús. Si pasa alguna cosa afuera, resuelvan afuera, porque no podemos estar juntos acá adentro. Resuelvan afuera con las cosas, pero aquí no. Aquí creo que está todo el mundo concentrado en la palabra. Problemas lo dejamos para después. Sea bendito, Señor Jesucristo. Hasta levanten la mano y adoren a Dios. Alábalo y adóralo, hermano. Alábalo y adórelo. Alábalo y adórelo, alábalo y adórelo. Alábale, adórale. Bendito sea Dios. ¡Ay, pobre Jesucristo! Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Poderoso Dios. Agricultor que siembra su semilla, cree que está ahí, que está viva, que va a germinar y que va a producir. Y está tan consciente, tan seguro de eso, que le echa agua todos los días. Si no creyera eso, no le echaba agua. Y está tan seguro de eso que no se pone a escarbar, a mirarla, a ver si está ahí todavía o si se la comió un gusano. Es decir, que hay una fe que algo está ocurriendo a pesar de que no lo ve. Esa es la fe que usted tiene que tener. Soy seguro que estoy sano. Y usted sabe que ahí está Dios obrando dentro de usted. Que ahí está el Espíritu de Dios limpiando el cuerpo, haciendo esto, haciendo lo otro, y que en poco tiempo se va a manifestar. Sea bendito el Señor Jesucristo. Espera creyendo, pero le echa agua y abono para que la germinación se acelere. Si no le echa agua y abono, a lo mejor se le muere la semilla. Allí al lado de casa se sembraron unos arbolitos, lo más lindo. En unos purrones así grandes, se murieron todos, si no le han echado agua nunca. No le echan agua, se muere. Por eso que el agua es tipo del Espíritu Santo, que imparte vida y ayuda a que la vida se levante, se manifieste. Gloria a Dios. Te tiene que estar seguro que está ocurriendo algo. La fe no es una cosa muerta, es una cosa viva.
está ocurriendo algo, algo está ocurriendo, algo está pasando, me estoy sanando, estoy seguro que me estoy sanando, se manifiesta ya, lo estoy esperando hoy, alábelo que Él vive. Sea bendito Señor Jesucristo. Aunque usted sienta los síntomas, usted habla victoria. Porque no es por lo que siente ni por lo que ve, es por lo que cree. Por lo que cree. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Mi alma te alaba, Jesús. Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Hay que estar el asunto. Que la mayor parte de los evangélicos andan por vistas, como Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, no lo creo. Sonríe, Señor, si yo le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Pero es por lo que creo, no por lo que veo que no me ven. Esa es la fe. Y eso viene del profundo del corazón del hombre. Acuérdese que de lo profundo de nuestro espíritu, usted es un espíritu, vive dentro de ese cuerpo. Y usted tiene un alma que está ahí ligada al espíritu. Esos dos componentes forman la persona interior. Del alma salen las emociones del ser humano, los anhelos del ser humano. Sus anhelos tienen que ser limpios y puros como puro y limpio es Dios. Sonríase que el Señor le ama. Espíritu Santo es el que toma dominio. Espíritu Santo es el que toma dominio de los seres humanos y le da ese sentir. Si vivimos la vida que Dios demanda, ese sentir de fe, de pureza, de santidad, se manifiesta en nosotros. Entonces, cuando sea la trompeta, no le vamos a decir ni a Dios este mundo impío. A nada, lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, fíjense que la Biblia dice que el agricultor le echa agua y abono a la semillita para que germine más ligero y crezca más ligero, se robustezca y dé fruto. En el caso de nosotros, el agua y el abono es un agua y un abono espiritual. Y hay unos cuantos puntos clave para cuando usted está creyendo y esperando que Dios manifieste algo, tiene que echarle esa agüita a su fe para que se manifieste lo que está creyendo. El primer punto es la oración. Usted tiene que orar. Diariamente el cristiano tiene que orar por muchas razones, pero una de ellas es para que su fe se mantenga viva. Fe muerta no mueve nada. Su fe se mantenga viva. Y en la oración usted habla su victoria. Y en la oración mientras ora usted se ríe pensando en la victoria tan linda que usted va a saborear ya mismo. Y en la oración usted visualiza ya hecho lo que usted está esperando. Lo visualiza hecho. Bendito sea Dios. La alabanza es un agua de poder sobrenatural. Según usted confiesa su victoria, alaba a Dios. Te alabo por esta victoria. Te alabo porque me diste esto y no lo tienes todavía. Te alabo porque tengo esto. Sea bendito Señor Jesucristo. Dos puntos clave. La palabra de Dios es punto decisivo. Porque la fe viene por el oír la palabra. La palabra es poder de Dios para salud. La palabra es Cristo mismo. Lo dice la Biblia. Juan capítulo 1 dice que desde el principio el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra. Y está hablando de Cristo. Desde el principio, Cristo, la palabra, estaba con el Padre. Y Él es el autor y el consumador de la fe. Por Él vino la fe. Y Él es el que la consuma en usted. La consuma, hace que se manifieste en usted. Para eso está el Espíritu Santo, para hacer esa obra. Pues usted tiene que leer la Biblia y meditar en ella.
Cuando el Señor llamó a Josué, mire, había que tener fe de verdad para la obra que Dios le puso a Josué en las manos. Josué había vivido 40 años por el desierto, dando vueltas, viendo aquel pueblo lleno de dudas, y lleno de rebeliones, y lleno de idolatría, y lleno de mil asuntos, y a Dios derramarle cuantos juicios a aquella gente. Pero ni con eso. Y sí, que San José sabía lo difícil que era bregar con aquel pueblo. Sin embargo, cuando Dios le llamó, le dijo, medita en mi palabra de día y noche, para que la vivas, andes por ella, y tendrás en todo buen éxito, todo te saldrá bien. Por eso que hay que leer la palabra diariamente, sin falla, y medite en ella, de vez en cuando cierre los ojos, y algún versículo que le hizo sentir a usted, un calentocito por aquí o por acá. Dos o tres veces, cuatro o cinco, como el que está comiendo pan de arriba de las panaderías de papá, al lado de lo que él vive, y su fe se agiganta. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando el evangélico se alimenta con entretenimientos carnales, entonces se hunde, porque eso hace guerra contra el alma, eso le hace descender usted espiritualmente. Por eso que la Biblia dice, no toquéis lo inmundo. ¿Qué le pasó? Se le fue el gozo. Alaba lo que él vive. Porque el Señor sabe que lo mundano nos daña espiritualmente. Y nos afecta a la fe, y nos afecta a todo lo que es agradable a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ay, pobre Jesucristo. Hay un cuarto punto, que es el ayuno. Ahora se acabó el espíritu de alabanza. En Joel capítulo 2, verso 12, la Biblia dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Si no nos convertimos de todo corazón, hermano, todo lo que estamos hablando no puede funcionar ninguna cosa. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Entonces dice, ¿cómo? Dice, con ayuno, con lloro y lamento, que eso es oración en el espíritu. La oración y el ayuno, hermano, es clave de victoria. Usted no tiene que estar en ayuno todos los días. A lo mejor no tiene que ayunar 40 días como Jesús en el desierto. Pero usted va a ayunar con frecuencia y pedirle a Dios que lo dirija. Dirígeme en el ayuno, el máximo que es tu voluntad. No tenga temor de hablarle a Dios, que Dios es justo. Dios es justo. Nunca va a poner más carga que la que usted puede llevar. Alábelo que Él vive. Pero usted háblele y anhele lo mejor de arriba. Y hable, Señor, dirígeme en el ayuno. Ore diariamente. Los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron victorias grandes, como Daniel, como David y otros, oraban tres veces al día. Está en la Biblia. David dice que él oraba por la mañana, al mediodía, por la tarde. Dijo, y él oirá mi voz y él me salvará. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que el ayuno y la oración son puntos clave. La alabanza, en la alabanza, hermano, hay victoria. Por eso que el Señor dice que Él demanda labios que le ofrezcan sacrificio de alabanza. No es solamente para que lo alaben a Él, si Dios tiene ángeles allá arriba que lo alaben. Es para bendecirnos a nosotros, porque el que alaba a Dios y glorifica a Dios y adora a Dios es bendecido por Dios. Dios busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu. Alábelo que Él vive. Oración, ayuno, alabanza, la palabra. Hay que leer la Biblia. Echa al cesto de la basura todas las novelitas mundanas. Sonríe si se puede. Eso es de abajo. ¿Cuántos de ustedes son de abajo? No, levante la manita ahora. ¿Cuántos son de arriba? Por eso que la Biblia dice, no toquéis lo inmundo, porque somos de arriba, no somos de abajo. Si tocamos lo del mundo, nos jala otra vez para acá.
volverse al mundo de nuevo. Mire, haga una cosa, muérase ahora. Sonríase, que el Señor le ama. Váyase con el Señor, que nosotros nos encargamos de enterrarlo. Mejor es uno vivo en el cielo que uno muerto aquí abajo, respirando aquí abajo y hecho leña aquí abajo. Es como le digo yo cuando le predico a los presos en la cárcel para estimularlo, ¿verdad? Vale más cualquiera de ustedes salvo, lleno del Espíritu, aquí encerrado en esta cárcel, que los que están afuera perdidos junto al infierno. Yo veo que el rostro de ellos se ilumina, como que sienten una esperanza. Pero es que es así, es que es una verdad. En cualquier sitio, salvos, es mucho mejor que en el sitio de más opulencia y de más lujo y de más abundancia, perdido uno. Hay un puntito más. Número 5. Gloria sea Dios. Fíjense que el Señor dijo, espera en Dios y Él hará. Usted no puede de ninguna forma desanimarse. La isla dice, corad y no desmayar. Ni desanimarse. Ni dar un paso atrás. Ni titubeos en ninguna clase. Ni dudas en ninguna clase. Esperando. Dios no puede fallar. Si usted cree que Dios puede fallar en eso que usted está esperando, que usted oró y lo ha creído, entonces, ¿qué confianza tiene de que es salvo? ¿Qué confianza tenemos entonces en la salvación del alma? ¿Usted ve la salvación? ¿La ve? Por fe somos salvos. Lo creemos. Y estamos seguros que Dios no falla ni miente. Pero estamos esperando en el Señor, esperando. Y puede que usted espere un día, o dos días, o tres días, o cuatro días, o más o menos. Pero usted está esperando en Dios y en es dentro. Está esperando mientras está en su palabra, en su obediencia al Señor. No es esperando y haciendo cualquier diablura por acá abajo. Ahí se va a secar esperando. Espera en Dios y Él hará. Espera mientras lo obedece y mientras le sirve, mientras está viviendo su palabra, y Él no falla en hacer lo que prometió. Es que no puede fallar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Sea bendito, Señor Jesucristo. Actúe siempre sobre la palabra de Dios. Actúe sobre la palabra. Acuérdese que la fe sin obra es fe muerta. La verdadera fe actúa sobre la palabra. ¿Qué dice la palabra? Bueno, en el asunto de la enfermedad, ¿qué dice la palabra? Que usted está sano. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras dolencias. Por su llaga fuimos nosotros curados. No es que te va a sanar. Por su llaga fuimos nosotros curados ya. Hace 2000 años que nos sanó. Pero cuando usted oye eso y lo cree como está, no lo cambie ni lo trate de arreglar. Usted actúa sobre esa palabra. Actúa como sano, en otras palabras. Ahí está el asunto. Actúa como sano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Yo una vez salí de aquí de casa. Iba con la hermana y ella a una campaña en Florida, Puerto Rico. Y me había agarrado una irritación, como un espasmo en la garganta, que no me salía voz. Lo que hablaba ni se me entendía. Y me dijo, ¿tú vas a ir a predicar? Estoy sano, voy a predicar. Quedó mirando como el que mira un loco, imagínate, sano, y no podía ni hablar. Y estaba ardiendo en fiebre, con unos escalofríos terribles. Y guía tú que yo voy a darle gracias a Dios porque estoy sano. En la parte de atrás del carro. Y ahí estoy sano. Mentira del diablo. Voy a predicar con voz de trompeta. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ahí. Cuando llegamos frente a la iglesia, yo bajé el automóvil y salí corriendo. Hay momentos que no se puede saludar a nadie, hermano. El Señor lo dijo en una ocasión cuando mandó los 70 de dos en dos. No saludéis a nadie por el camino porque te van a interrumpir tu movimiento de fe. Pero va a ser el diablo, aunque ellas no lo sepan. Y algunos hermanos, cuando yo entré a la iglesia, el culto era al lado, en el patio de la iglesia, pero en la iglesia había 4 o 5 hermanitos, me miraron así para saludarme, ni miré ni saludé, cogiendo y me tiré de jodilla.
en el altar. Estoy sano, gracias que me sané. Gracias que estoy sano, voy a predicar con voz de trompeta. Mira, hermano, ha descendido el poder de Dios como una nube, me cubrió, me saqué un aleluya que tembló la iglesia. Entonces sí que me paré, fui, cogí a los hermanos y los abracé. Perdóneme, que no los... ¡Ay, Samalaya, Soja! ¡Bendito sea Dios! Hay que actuar la fe. Esto está en la Biblia, Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago, apóstol de Jesucristo. Capítulo 2, verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, que no es verdadera fe entonces. Es una fe muerta. Y este es el movimiento de Dios, no es cuestión de muerto, es cuestión de viviente. Ya el ministerio de Pablo terminó, porque físicamente se murió. El de María terminó, el de Juan terminó. Yo estaba en el cielo descansando allá en el paraíso. Vivos espiritualmente, pero el descanso. El movimiento de Dios es con gente viva, en todo sentido. Se murió Moisés, vino Josué. Ya con Moisés no pudo hacer nada más, pues se murió. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivientes. Ahora, yo tan vivo espiritualmente allá arriba, pero Dios no usa espíritu, usa gente con todo lo que Dios ha creado en nuestro ser. Bendito sea el Señor Jesucristo. Repito, Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta a sí misma. Alaba lo que Él vive. Se ha glorificado el nombre de Dios. Santiago capítulo 5, verso 14. Es el apóstol doctrinando a la iglesia en la fe de la sanidad divina. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Que sí, que los hermanitos de la iglesia apostólica se enfermaban. Mete leña el diablo a todo el mundo. Alá, no se puede. Mire lo que dijo, llama a los ancianos de la iglesia. Mira la fe que los apóstoles enseñaban. No dijo llama al médico, ni al boticario, ni al yelbatero, ni al brujero, a nadie, nada de eso. Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. No había dudas en ninguna clase. La oración de fe sanará. Por eso que la Biblia dice, esperen en Dios y él hará. El Señor lo levantará. Oiga, qué cosa linda. El médico es Jesucristo. El Señor es el que lo levanta. Pero ¿quién es el Señor aquí? ¿Quién es el Señor aquí? El Señor aquí es el Espíritu Santo. Jesucristo está a la diestra del Padre allá arriba. Sonríe si puede. El Señor aquí es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Aquí en la tierra, el Espíritu Santo es Dios. En el cielo, el Padre sentado en el trono y Jesucristo a la diestra de él, intercediendo por todos nosotros que estamos aquí abajo. Lo único que el Espíritu Santo no hace nada si no es en el nombre de Jesús. Pero el Señor es el que levanta, el Espíritu Santo es el que levanta a los enfermos. Entiéndalo como está en la Biblia. Jesucristo en una ocasión dijo, no soy yo el que hace la obra. Y él era el que ponía las manos y el que daba la orden, ven fuera. Iban los diablos que volaban. Pero ¿quién los echaba afuera? El Espíritu Santo. Y él lo dijo, no soy yo el que hace la obra, sino él es. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te da cuidado con lo que oye. Aparte las orejitas de lo que no le conviene. Le apagan la bendición y le contristan el espíritu. Cuestiones vulgares. Yo he visto a este hermano haciendo chistes que no son limpios ni puros, de doble sentido. Eso contrista al Espíritu de Dios y muestra que usted no se ha convertido en sueño. Cabezón, sonríe, Señor, Dios le ama. Sonríe, Señor, Dios le ama. ¡Ay, pobre Jesús! Pero hay que hablar las cosas porque, ¿cómo irán si no se le predica? Hablar y cada cual se aparta de lo que nos conviene cuando oye, eso se enseña. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la lee,
cuando la predica alguien, cuando la enseña alguien y cuando usted la habla, le llena usted de fe. Porque la palabra es Cristo mismo que se mete, dice que más penetrante que una espada de dos filos, entra hasta el tuétano de los huesos. Oiga eso. Oiga, hasta donde se mete esa palabra, le sacude a todos los huesitos viejos eso a uno así, se los renueva, alaba lo que él vive. Poderoso Dios. Quiere decir que cuando le echamos agua a la fe, se agiganta la bendición. Y uno de los puntos clave es este, la palabra. Apréndase esos textos de fe y háblelos continuamente y medite en ellos. Y si es cuestión de la lucha contra una enfermedad, hable continuamente y por su llaga fuimos nosotros curados. Meto esa medicina aquí adentro. La Biblia dice que la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Meto esa medicina ahí dentro. No puedes...